plantas aromáticas medicinales deben su olor y su aroma a los compuestos denominados terpenoides. Ejemplos de ellos son el eugenol del clavo, el mentol de las mentas y el timol del tomillo u orégano. Muchos de estos contienen propiedades medicinales, ya que son potentes antioxidantes y potentes antiinflamatorios. También se ha estudiado que tienen efectos antidiabéticos, antihipertensivos y anticancerígenos. En la actualidad se realizan investigaciones con el fin de buscar este tipo de compuestos, aislarlos e identificarlos y probar su actividad biológica con fines de aplicarlos como fármacos y aditivos de cosméticos y de alimentos. En nuestro laboratorio hemos estado trabajando con diferentes plantas medicinales. Algunas de ellas son el muicle, la hierba del sapo, el toronjil, el nurite y la santa maría. Estas plantas han sido probadas en modelos in vitro y modelos in vivo con el fin de determinar los compuestos responsables de diferentes actividades biológicas como antioxidante, antiinflamatorio, antimicrobiana, y se ha probado en algunos ensayos para probar el efecto antidiabético, antihipertensivo y anticancerígeno. Soy el Dr. Rafael Salgado Garciglia, responsable del Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.